Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yesenia Durán Castro y estamos aquí a través de la multiplataforma de Voces por Media Calle para abordar problemas y programas distintos. ¿Por qué? Porque el cabello de repente nos sugiere a veces problemas que no tienen que ser tales, problemas como mi cabello está deshidratado, mi cabello está partido, mi cabello está muy frizado, tiene mucho volumen y no sé cómo tratarlo y no sé cómo cuidarlo. Bueno, pues en esta época en donde el cabello, como siempre, ha cobrado una importancia trascendental, en esta época, repito, con una connotación también diferente, porque ya empiezan a otra vez darse actividades, reuniones familiares, celebraciones como graduaciones, como bodas, como algunas celebraciones también a nivel empresarial. Entonces, es importante que sepamos que los estilos de hoy día son solamente, no solamente muy diversos, sino que además ustedes pueden llevar diferentes estilos. Lo importante es que se sientan bien, lo importante es que puedan de verdad llevar un estilo que sea cómodo, que se adapte a sus características, a sus diferentes modos de vida, a lo que hacen y sobre todo cómo cuidar el cabello. Porque a veces solo pensamos en la parte final, que es el peinado. Pero antes de eso, tenemos que pensar en cómo está el cabello para poder peinarlo. ¿Por qué razón? Porque a veces solo nos preocupamos por la parte del peinado. Pero a veces la punta está muy deshidratada. De manera tal que tenemos que ver entonces cómo yo puedo hacer para que esa onda que vamos a hacer, ese peinado, esa trenza que vamos a hacer, se vea la mejor forma y que me dure. ¿Y cuál es la mejor forma de que me dure el cabello así? Cuidándomelo y tratándomelo antes. Entonces, cuando yo voy a tener o cuando yo voy a realizar, en este caso, por ejemplo, un peinado, vamos a tratar también de que el cabello esté lo más hidratado posible. ¿Por qué? Porque es la forma en que me ayuda a que el peinado se mantenga. ¿Qué vamos a hacer? Ya el cabello está preparado previamente, para peinarlo tenemos que secarlo antes y entonces vamos a ir trabajándolo también, por ejemplo, con serum. ¿Cuáles de los serum que nosotros conocemos? Nos hemos hablado en diferentes oportunidades de los serum. Por ejemplo, yo tengo este serum aquí de Argan, de la marca Genus, que es italiana. ¿Y por qué esto? ¿Cuál es la diferencia entre un serum y una gota? El serum se absorbe de inmediato sobre la hebra. En cambio, la gota queda, me queda grasosa y queda el cabello completamente expuesto. Entonces, la idea de esto es que logremos encontrar los productos adecuados para que el peinado que yo vaya a hacer me dure. Los productos y las herramientas y equipo adecuado. Cuando yo voy a hacer un trabajo como de styling, de peinado en este caso, yo siempre voy a utilizar también de la marca Genus, en este caso, que es una marca 100% italiana y de uso profesional, vamos a utilizar el termoprotector. ¿Por qué razón? Porque me ayuda, en este caso, a bloquear el efecto calórico de la plancha y de la secadora sobre el cabello, y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo me hago algo en cuyo caso el cabello ya está deshidratado y yo le voy a aportar más calor, mi cabello se va a ver sin brillo, apagado y poco suelto. Y yo lo que necesito y lo que quiero es que hagamos trabajos en donde el cabello se vea natural. Entonces, vamos a ir en este caso haciendo dos cosas. Vamos a explicarles cómo hacer ondas y tenemos dos formas de hacerlas, con planchas y con una rizadora. Y lo otro, cómo podemos hacer un trenzado así súper, súper sencillo para que ustedes se lo puedan hacer. ¿De qué se trata esto? De que ustedes no solamente puedan ver que hay peinados que efectivamente sí requieren de la especialización de alguien porque ya son eventos muy especiales, pero que hay otros que ustedes también se pueden hacer en casa utilizando, eso sí, los productos adecuados y apropiados. Entonces, en primera instancia, vamos a aplicar serum. Cuando es serum que se absorbe en el cabello, yo voy a utilizar nada más dos gotas.
y lo voy a aplicar a nivel de puntas. Vean que yo nunca me acerco al crecimiento, porque el crecimiento no necesita grasa, porque ya la grasa está, es parte de, pero la punta sí. Y si además de esto yo le voy a dar calor adicional, entonces se me va a desestabilizar no solo el manto hidrolipídico, sino el nivel hídrico de la hebra. Una vez que yo aplique cero, puedo aplicar también el termoprotector del cual estoy hablando, que es sumamente importante cuando yo hago trabajos de styling, o sea, de peinados. ¿Cómo lo aplico? De igual manera, yo lo aplico en las puntas. Puedo ir aplicándolo poco a poco o puedo hacer una aplicación general y global. Esto lo que hace es trabajar, además que si les pudiera transmitir cómo huele, sentirían de verdad el aroma, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos compartir con ustedes? Que la preparación previa para cualquier tratamiento que hagamos en el salón es vital para nosotros. Cuando yo hablo de preparación previa, hablo de ver cómo está la hebra, de ver cómo está el crecimiento, o sea, la piel cabelluda, de ver en qué condiciones está el cabello para ver qué tanto calor yo le voy a proporcionar a este cabello. En este caso, tenemos una hebra que ya está procesada químicamente, pero que está bien cuidada. Entonces, bien cuidada significa que yo puedo ir trabajando y haciendo, por ejemplo, una prueba de elasticidad, que ya hemos visto en otros programas cómo hago yo la prueba de elasticidad. La voy trabajando haciendo un estiramiento en la hebra y viendo qué tan resistente es. Si yo hago este estiramiento y se me quiebra la hebra de inmediato, entonces necesito preparar la hebra y tratarla antes de hacer una tinturación, una decoloración, un peinado o lo que sea. Y si es necesario, recurrir al corte de cabello. Cuando hablamos de corte de cabello, voy a hacer una referencia aquí. Cuando hablamos de puntas de cabello, me refiero a todas aquellas puntas que ya no le están haciendo bien al cabello. A veces decimos, es que no me lo corto porque me lo quiero dejar crecer. Si la punta está comprometida, si ya la punta está abierta, no hay absolutamente nada que la pueda volver a cerrar. Si no se corta, el cabello crece y cuando llega aquí se parte, crece y se parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no cortan las puntas que ya están comprometidas, el cabello nunca va a crecer y lo que va a pasar es que vas a tener una punta de cabello completamente atrofiada, que no le está aportando ni cuerpo, ni vitalidad, ni nada al cabello. Entonces, sí es muy importante que veamos primero, que analicemos cómo esté ese cabello para que podamos trabajar sobre él. ¿Ok? Entonces, vamos a ir contestando ya preguntas que nos van haciendo también. Así que saludos a todas las personas que están conectadas y esperemos que todos estos aportes les sirvan también de muchísimo para que ustedes los puedan no solamente compartir, sino que puedan después retomarlos y verlos cada vez que tengan alguna otra duda. Cuando nosotros hablamos también de cuál es el peinado que me va mejor, cuál es el corte, cuál es el estilo que me va mejor, hablamos también de los diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si estamos hablando de un evento, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Cómo va a ser el vestido o el traje que voy a utilizar? Todos estos elementos son importantes porque en dependencia de todos ellos nosotros creamos un conjunto de elementos que me integran el estilo. Entonces, el estilo no es solamente el peinado o el maquillaje, sino todo lo que está alrededor de él. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, además de lo que acabo de mencionar, que son los tratamientos que se aplican previamente, que son los termoprotectores, que es revisar cómo está la piel cabelluda de la hebra. Además de todo esto, los elementos alrededor de lugar y hora del evento, el vestuario que yo voy a utilizar, son todos importantes para que el
final de todo esto, que es la integración de todos estos elementos, resulte en un peinado y en un maquillaje que sea para mí de mi absoluto y entero gusto. Entonces, acá la gente nos está ya comentando y les vamos comentando a ustedes también que todo esto que ustedes están viendo lo pueden ir reproduciendo. Que Efecto Mariposa es un espacio no solamente para aclarar dudas, sino que además tenemos servicios, por ejemplo, como de autoservicios de para personas que quieran aprender a maquillarse y a autopeinarse. Y eso es sumamente importante, que era lo que estábamos viendo ahora, porque la gente me dice a veces, necesito estar peinada a las 6 de la mañana y no voy a ir a un salón a esa hora. Si yo supiera hacerme algunas ondas, para mí sería muchísimo, muchísimo más sencillo. Y eso es lo que queremos hacer, que sí, que sea sencillo. Entonces, ¿cómo yo hago unas ondas que sean así, sencillas? Vamos a verlo en este momento. Yo tengo aquí dos elementos que en la casa normalmente tenemos. Esta pinza es un poco diferente porque no es como las otras que tienen la pincita aquí, pero no importa. Ustedes en casa, si lo quieren hacer en casa, ustedes perfectamente lo pueden hacer con la pinza regular. Aquí lo importante de esto es que, en este caso, yo tengo esta porque tiene diferentes, la misma pinza, grosores. Entonces, yo simplemente voy sosteniendo y voy haciendo que el cabello me quede en diferentes grosores, si así yo lo deseo, ¿ok? Sostengo por breves minutos y suelto. Entonces yo tengo una onda que tengo que tomar en cuenta. La punta del colocho es lo más importante, es lo más importante. Entonces necesitamos que esa punta esté lo suficientemente sostenida sobre la pinza. Y entonces vamos viendo cómo yo simplemente voy girando, ¿ok? Y el calor sostenido, eso sí, por favor, me cuidan la temperatura. ¿Por qué razón? Vean aquí, está aquí. Lo que hago yo es sostener. El calor sostenido de la mecha me permite a mí variar la forma del cabello, ¿ok? Sostengo y bajo. ¿Qué puedo hacer también antes? Puedo perfectamente, y los voy corriendo para que no se me... ¿Ven? La punta es lo más importante. Si la punta está sostenida, esa onda les va a durar. ¿Qué puedo hacer yo para que también me duren las ondas? Puedo aplicar spray. El día de hoy yo estoy utilizando de la marca Genus la laca, el serum y el termoprotector, que son tres productos de la línea Expression de Genus Italy que yo voy a utilizar para facilitar el proceso del peinado. Entonces yo puedo, por ejemplo, tomar el spray y rociarlo, distribuirlo con un cepillo y cuidar, vuelvo y repito, sobre todo la hebra. ¿Cuál es la ventaja de los productos? Que lo que va a quedar exactamente en la hebra, ¿ok? Es el bloqueo del termoprotector sobre el cabello. Entonces, que mi cabello no se está deshidratando en profundidad, ¿ok? Entonces, ven, yo tengo aquí y puedo hacer ondas de diferentes estilos. Aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, cuando yo tengo aquí dos tipos de ondas. Una onda más ensortijada y una onda más al agua. Aquí el punto es que todo el cabello me quede bien, bien, bien preparado. Voy a terminar esta sección con la pinza para que vean la diferencia también entre la pinza y la plancha, porque son formas de hacer ondas de manera diferente. La que a ustedes les quede más sencillo. ¿Por qué razón? Porque el cabello se tiene que adaptar, no solamente adaptar, sino que ustedes tienen que también ver cuál es la mejor forma de que mi cabello perdure y permanezca. ¿Ven? La punta del cabello tiene que estar completamente ondulada.
La punta del cabello tiene que verse con la formita redondita, ¿ok? Así nos damos cuenta cómo de verdad el peinado nos va a durar. Voy a terminar esta fila para que ustedes vean cómo después yo puedo sellar de una forma muy sencilla lo que estoy haciendo en el cabello. Vean que la parte de la fijación del cabello es mínima. Cuando refiero a fijación es que yo no tengo que dejar la pinza aquí pegada 5 minutos, ¿ok? El cabello se queda unos segundos, porque además tienen que procurar que la herramienta que estén utilizando sea con regulación. A veces vienen Fahrenheit y a veces vienen grados centígrados. Consulten donde la están adquiriendo cuál es la forma de temperatura que trae. Porque no es lo mismo 350 grados centígrados que 350 Fahrenheit. Normalmente los Fahrenheit vienen en por ejemplo, nosotros dicen, no uses la plancha en 450, pero tenés que preguntar, ¿son 400 grados centígrados o son 400 Fahrenheit? ¿Por qué razón? Porque los Fahrenheit siempre van a estar en una numeración más elevada, entonces la equivalencia es diferente, ¿ok? Tenés que averiguar primero cuál es la graduación. La temperatura ideal cuando un cabello está procesado químicamente en grados centígrados, ¿ok? No puede superar los 180 grados centígrados o menos incluso. Entonces tenemos que tomar en cuenta a dónde y qué es lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar. En la parte inferior, yo una vez que haya hecho las ondas, puedo sellarlo. Esto no se queda así, porque esto es mientras estamos peinando. Después de esto, vamos a soltarlas, para que ustedes vean también cómo se sueltan. En esta otra parte, yo voy a trabajar, a diferencia de la primera parte, yo voy a trabajar ahora con la plancha, para que vean la diferencia también de las ondas. Entonces, tenemos que procurar de igual manera que las ondas también sean en poco cabello. Lo que yo tengo que hacer es procurar que la cantidad de cabello que yo tome en cada onda sea pequeña. ¿Ok? La plancha tiene que estar en diagonal para que yo pueda trabajar y que la onda me quede. En este caso la onda va a ser más grande. Yo deslizo y suelto. Ahora, hay muchísimas formas de hacer ondas. Vean la onda de la plancha, ¿ok? En este caso yo procuré hacer más ondulado el final y dejarlo más liso en la parte superior. Lo voy a hacer en este otro lado también para que lo vean, de manera tal que me queden efectos diferentes. Ustedes tienen que definir al final cuál es el tipo de onda que quieren llevar, si son ondas al agua, si son ondas que van a querer llevar un poco más de enrollado, lo sostienen y lo importante de esto es que los vayamos soltando. Ven que la onda aquí es un poco más sostenida en la parte inferior y más suelta en la parte superior. Nada más decirles aquí que en dependencia de lo que quieran, ustedes pueden hacerla. Vean que con la pinza la hice más desde el crecimiento. Con la plancha la estoy haciendo más en la punta. La plancha, vean que la estoy deslizando suavemente y en forma diagonal. Y vuelvo y repito, aquí lo más importante es que la punta esté bien sostenida. ¿Ven la onda aquí? ¿Ok? Vean la punta que está completamente sostenida y suelto. Ese es el secreto de las ondas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que ya en el salón, por supuesto, le damos un tratamiento diferente porque le aplicamos producto, porque lo prensamos, porque le aplicamos diferentes tipos de fijadores
y porque tratamos el cabello previamente, antes de empezar a ondularlo. Toda esta preparación requiere también cuidado. Yo puedo mover también la plancha, dejarlo unos segundos, y en este caso yo tengo la plancha a 180 grados. ¿Ven la punta? Siempre tienen que procurar que esté redondita, redondita, redondita. Cuando yo ya tengo ese control, no solamente de temperatura, vean que yo voy incluso tomando líneas más a nivel vertical, no horizontales. Pueden hacer líneas también, una diagramación de división diagonal, por ejemplo. ¿Ok? Pero en el caso de los peinados, tienen que procurar siempre, lo más importante es que la punta les quede redonda para que se sostenga la forma del colocho. Porque si no, no les va a durar. Y fijarlo siempre con un fijador que no deje residuos. Por eso también es muy diferente. Los productos que utilizamos en Efecto Mariposa son productos 100% profesionales. Los productos que ustedes utilizan en salón o que utilizan los profesionales en salón son profesionales. A veces en la casa no tenemos los productos adecuados y no siempre podemos dar el acabado requerido. Por eso, en algunos casos es mejor asistir al salón para que podamos ver cuáles son los resultados requeridos. Cuando yo hablo también de cuál es el estilo, tengo que ver si el corte que yo llevo me permite o no hacer ondas y cuáles tipos de ondas. La ventaja y la versatilidad de este tipo de peinados es que yo lo puedo hacer desde cabellos cortos hasta cabellos largos. Sin embargo, hay ondas que se me quedan mejor en cabellos largos, ¿ok? Como este tipo de onda en donde yo voy a hacer un poco más lisa la parte superior y más ondulada la parte inferior. Entonces, en un cabello corto como el mío, ¿ok? Yo puedo hacerlo en este lado, pero no en todo porque si no se me va a ver como una canasta. Aquí lo importante es ver que, repito, la punta completamente redondita. Puedo variar después de esto y también hacer diferentes tipos de trenzados. Ahora, antes de seguir, porque ya casi el tiempo se nos está agotando, no se preocupen, yo les envío fotos de cómo queda este peinado porque sí es importante que veamos cómo vamos a ir trabajando las diferentes formas de peinar. En la parte de adelante y en la parte superior vamos a trabajar también un tipo de trenzado. Aquí solamente quiero demostrar cómo con un sencillo procedimiento yo puedo trabajar con diferentes tipos de trenzas. En este caso, vamos a optar por un trenzado, ¿ok? Bastante sencillo, ¿ok? Y aquí van a ver cómo yo simplemente voy tomando cabellos de los extremos hacia el centro. ¿Para qué? Para que el cabello vaya también tomando una forma diferente. ¿Y yo puedo juntar esto con el peinado que estoy haciendo? Sí, porque ahora que lo vean de manera global ya, yo puedo ir puliendo y dejando esta trenza alrededor, por ejemplo, de las ondas, de los colochos. ¿Qué quiero hacer? Vean que de manera sencilla, yo voy simplemente trenzando de a dos. Pero sí el cabello tiene que estar súper pulido. Sí el cabello tiene que estar bien trabajado previamente para que yo pueda obtener el resultado que quiero. En este caso es un trenzado a dos líneas que nosotros llamamos trenzado español o lo que comúnmente conocemos como colita de
pescado. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, tírenme la cabecita para atrás, dime, si ustedes se fijan, es un trenzado muy fino que yo después puedo perfectamente estirar. Y ese es el fin de los trenzados de ahora. Son trenzados peinados al estilo griego que yo puedo ir utilizando en diferentes líneas y en diferentes vías y que son sumamente funcionales. Entonces aquí puedo ir viendo cómo ya se va construyendo un trenzado muy delicado y que puedo utilizar alrededor de cualquier peinado. ¿Lo ven? Bastante sencillo, pero para que se vea lindo, el cabello tiene que estar tratado, pulido y brillante. Y entonces es así como yo voy haciendo, ok, ven el trenzado acá, esto yo ahora lo voy a acomodar, ¿verdad? En el cabello también, y van a ver cómo yo puedo ir haciendo creaciones. Esa es la parte creativa que los profesionales en la industria de la belleza les ofrecemos, no solamente la utilización de productos adecuados según la necesidad de cada cliente, sino también que tenemos ya bastante rato de estar no solamente preparándonos, sino viendo qué hay en la moda, cuáles son los peinados de que se están utilizando, pero sobre todo y más allá de ello, cuáles son las características de mis clientes. La voy a mostrar un poco más de cerca y les tomo una fotografía, ven qué lindo se ve, cuáles son las características de mis clientes y cómo yo puedo, vean qué lindo este trenzado. Entonces ya vimos en el día de hoy cómo cuidar el cabello previamente, cómo hacer ondas con plancha y cómo hacer ondas con pinza y cómo hacer un trenzado sencillo que me puede ayudar para sostener el cabello, para decorarlo y para ver diferentes posibilidades, porque las posibilidades en el arte del peinado son absolutamente infinitas y eso es lo que queremos transmitirles desde Efecto Mariposa, que ustedes puedan tener asesoría en maquillaje, asesoría en peinado, asesoría en cuidado capilar, asesorías en diferentes puntos y cómo orientarlos para que estos puntos de verdad realcen la belleza que ustedes ya tienen. Con conciencia también de saber cuál es mi tipo de cabello, si es muy abundante, si es muy escaso y sobre todo cómo nos podemos sentir mejor de interior y a exterior para que podamos de verdad mostrar nuestra verdadera belleza que es la interna y poder expresarnos de manera externa con el estilo propio, con lo que queremos mostrarles a todos ustedes. No se preocupen, al finalizar el peinado yo les voy a enviar fotografías de cómo queda y de cuáles son las diferentes opciones también que ustedes pueden tener para los peinados. Así que muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Randall por estar acompañándonos en el día de hoy. Y así como este, vamos a ir viendo diferentes temas que les pueden ayudar a ustedes a resaltar sus rasgos, a ser mejores cada día, porque todos los detalles de verdad cuentan y eso es lo que queremos transmitirles. Ha sido un placer enorme que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Jimmy. Aquí la seguimos peinando. Muchas gracias a ustedes y todas las dudas y consultas, con muchísimo gusto, ahí aparecen los teléfonos de Efecto Mariposa en el 8651-9121, en el Instagram, Efecto Mariposa CR, y en el Facebook también, Efecto Mariposa. Nos vemos pronto. Chao, chao.